Una vez más, de estar generando actividades con los organismos del gobierno provincial, con el cual tenemos ya una amplia historia de una relación muy fructífera, en virtud de que, como ya he dicho en otras oportunidades, digamos, aprovechando las capacidades y las características de cada uno de los ámbitos, la Universidad Nacional de San Juan por un lado y el gobierno de la provincia por otro, podemos conseguir cosas que en forma individual quizás no lo podemos conseguir. En este caso son 6 actividades realmente muy interesantes, importantes, cada una de ellas con una trascendencia que tiene que ver con lo turístico. De hecho, las actas complementarias se suscriben con el Ministerio de Turismo, además de, en el caso de alguna de ellas, con la Secretaría de Estado de Ambiente, porque son, digamos, iniciativas, emprendimientos de importancia turística, pero no solamente, también son de importancia para nuestra comunidad, para los sanjuaninos, que ya sea los colegios de nivel medio o cualquier público en general interesado puede conocer mejor nuestra provincia, no solo en lo que hace a su belleza natural, que es muy grande, sino también a las características de información. El tema de los geoparques, por ejemplo, que hay uno que se va a concretar en Puchuzum y otro en el Cerro Valdivia, acá en Pocito, es algo que desde el punto de vista de la, digamos, de la aceptación de la gente está comprobando todo el mundo. Es decir, es algo que tiene un auge tremendo. Hay un gran interés por este tipo de instalaciones científico-turísticas. Así que nosotros esperamos que aquí en San Juan tener el mismo efecto, la misma respuesta. Y hay una cosa muy importante que tiene que esto, los geoparques, que son, como se mostró en los videos, lugares de interés, geológico, biológico, arqueológico, paleontológico, histórico, es decir, son lugares que tienen un acervo riquísimo de información interesante, son administrados por la propia comunidad de la zona del geoparque. Entonces, los especialistas entrenan a los vecinos, a la comunidad, a la población, y ellos mismos se encargan de hacer las visitas guiadas, se encargan de hacer las explicaciones en el centro de interpretación que tiene cada geoparque. Entonces esto genera, como decía Dinia ahí en el video, una posibilidad laboral también en la zona. Digamos, un producto, digamos, secundario, no es lo principal, pero también tiene su importancia. La otra actividad que estamos firmando es el de hacer actividades de difusión por la ocurrencia de un eclipse total de sol el 2 de julio del año que viene. Le decía a Sergio, no hay que creer que estamos firmando para que ocurra un eclipse. Que aparezca así o sí. Sí, un acta complementaria para la ocurrencia. Bueno, un fenómeno natural que tenemos la enorme suerte de que va a ser visto en San Juan. Eso ocurre, digamos, en el tiempo va ocurriendo cada tantos años y se ve por en distintos lugares del mundo. Y en otros no, qué sé yo, por ejemplo, en Rusia no, los rusos no lo van a ver, por ejemplo, pero los sanjuaninos sí. Y un eclipse total de sol es algo que es una experiencia invalorable, es decir, hay que verlo para realmente entender y sentir lo que se siente en ese momento, porque se hace de noche total en pleno día, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy realmente motivadora. Creo que la provincia con la universidad se tiene que preparar para este evento que indudablemente va a traer una cantidad de turistas de todo el mundo, de todo el mundo. Yo tuve la suerte de ver un eclipse total en China en el año 2009 y había miles de personas de absolutamente todos los países del mundo, no solo observando, sino registrando, ¿no? Con sus equipos, súper sofisticados, computadoras de última generación, para registrar ese evento. Así que eso va a pasar en San Juan. Tengo entendido incluso que están agotadas las plazas turísticas de la zona, las plazas de alojamiento, ¿no? Así que bueno, no sé, va a haber que inventar algo también para poder darle posibilidades a la gente que todavía no ha tomado sus recaudos y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo particularmente quiero ir y creo que todos vamos a estar ahí. Bueno, esto es el compromiso con el Ministerio de Turismo, es la realización de actividades de difusión en la comunidad para que sepan que esto va a ocurrir y cuál es la implicancia que tiene. Es más, esto nosotros también hemos hablado de que para la comunidad de la zona puede tener una implicancia comercial, o sea, de poder en esos días ofrecer a los turistas productos de todo tipo que nos podamos imaginar aprovechando las circunstancias.
Y hay un par de actividades más, son varias, yo me he traído un machete, la señalética turística para sitio de interés geológico de la ruta Interlagos, en los departamentos de Sonda y Uyum. En ese circuito tan, que ha quedado tan bien y que realmente es tan atractivo de, los, de la ruta Interlagos, se trata de instalar cartelería que le dé al turista o a quien sea, como dije antes con los parques, no es solamente con los turistas, pero bueno, es una finalidad, información geológica sobre el lugar, es decir, que sepa dónde está, qué significa el escenario que está viendo, en qué periodo geológico se formó, cuál es su constitución, su forma, ¿no es cierto? No voy a hablar de más geólogos, se los prometo. Entonces, eso es muy interesante, todo lo que hemos recorrido circuitos en otras provincias, en otros lugares, sabemos que es de mucho valor porque uno se para delante de la carretera y dice, ah, mirá, esto es tal cosa. Es distinto de ir a ciegas, digamos, a un lugar, por bello que sea, ¿no? Después tenemos la identificación de especies vegetales con valor biocultural y o ecológico del sendero y circuitos de la Quebrada de Sonda. Este es otro proyecto ambicioso que se va a realizar en etapas. Ahora estamos firmando una primera etapa, que es la recopilación de información. Se trata de restablecer la flora nativa en la Quebrada de Sonda, que es un lugar muy lindo, pero que a lo largo del tiempo ha sido por ahí, digamos, depredado, la flora nativa ha sufrido una disminución, un debilitamiento, y entonces el propósito de esto es identificar las especies para poder hacer una reforestación, con lo cual se cuenta con los equipos de la universidad van a hacer un relevamiento en primer lugar, van a generar una base de datos y todo un fichaje biológico de acuerdo a las técnicas que ellos usan, y en función de eso se van a establecer estrategias para la reforestación. Y en etapas posteriores, lo que va a ocurrir es también la señalización de esos senderos y circuitos que son usados en algunos casos también con fines deportivos, ¿no? El trekking, es cierto, estas cosas que han surgido en los últimos tiempos con mucha fuerza. Entonces, quien va a recorrer esos circuitos va a tener también cartelería indicadora de qué flora es la que, cómo se llama, lo que está viendo, y en algunos casos también poder hacer avistaje de fauna nativa. Es decir, todo esto es poner en valor nuestros recursos, que son muchos y muy buenos, y creo que le hace muy bien a la provincia, digamos, en varios aspectos, ¿no? Y a la universidad, por supuesto, porque permite que nuestros científicos, nuestros investigadores puedan desarrollar sus actividades con el aporte económico del gobierno de la provincia. Es decir, es una relación, como les gusta decir a los norteamericanos, ganar-ganar, ¿no? O sea, win-win. Y finalmente me quiero referir muy rápidamente a una de las actas, se refiere a la edición e impresión de un libro que se denomina Biodiversidad en un desierto hiperárido, que es el Parque Provincial de Chihuahua, esa maravilla que nosotros tenemos en San Juan, que es patrimonio, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y de la cual es, por supuesto, propietario y custodia la provincia de San Juan con la Universidad Nacional de San Juan en la parte científica. Este libro va a poner, justamente va a dar información sobre las características de la biodiversidad, es decir, flora, fauna y demás, sobre Chihuahua. Así que bueno, para terminar, realmente agradecer una vez más al gobierno de la provincia, en la figura del gobernador, la respuesta siempre presente a estas inquietudes, que en algunos casos surgen como pedidos hacia la universidad y en otros casos surgen como propuestas de la universidad a la provincia, también con los intendentes, con Jorge y con Fabián, que se engancharon muchísimo con el tema de los geoparques, y vamos a tratar de que esto comience lo antes posible para que sea una realidad. Bueno, en fin, muchas gracias a todos y esperamos que muy pronto den comienzo las actividades. Hay una que no puede esperar nada, que es la del eclipse, porque tiene una fecha fija, así que en eso vamos a tener que andar muy rápido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, gobernador. Gracias, ministro de Turismo, Raúl Tello también.